Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la gran tradición ancestral en México, el Día de Muertos. México tiene una gran variedad de tradiciones y festividades, y siempre llenas de historia y cultura, y sin duda, el Día de Muertos es una de ellas. Es bellísimo, es una parte de mis raíces, que ha sido una celebración en mi familia desde que tengo uso de razón. Es una experiencia que todo el mundo debería de tener porque es tan bonita y una representación tan vibrante de la cultura de México. No hay que olvidar que la UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además de convertirse en un referente para viajeros de todo el mundo que quieren conocer y vivir esta magnífica experiencia. Esta celebración tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre, pero desde que inicia el mes de octubre se puede ver en cada esquina las hermosas decoraciones de esta festividad, como lo son ofrendas, decoraciones con papel picado, bellas catrinas y la icónica flor de cempasúchil. Aunque debemos tener en cuenta que esta festividad tiene un origen más profundo y antiguo, pues la celebración de los fieles difuntos en México viene desde la época prehispánica. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraban la existencia de varios destinos para las personas según la forma de morir. El Día de Muertos se celebra el día 1 y 2 de noviembre en México, aunque en otras regiones del país como el estado de Oaxaca y Puebla se extiende a varios días más esta gran celebración, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Se adoptaron costumbres españolas como el consumir postres con forma de huesos que derivaron en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma, los familiares rezan por el alma del difunto para que llegara al cielo. En todo México se celebra esta gran tradición y en la Ciudad de México las festividades tienen su propio itinerario, pues desde hace unos cuantos años se lleva a cabo el desfile del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se podrán ver calaveras monumentales, catrinas y su emblemático altar en la Plaza Central. También en San Andrés Mixquic, es uno de los 7 pueblos originarios de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, que podría ser el lugar más visitado en estas fechas, donde se realiza la tradicional alumbrada, que consiste en apagar todas las luces y que los cirios del panteón sean la única luz que exista durante toda la noche. Además, se puede disfrutar de comida típica mexicana, mariachis, banda, tríos e incluso un concurso de calaveras de cartón. Y en busca de algo más tradicional, podemos visitar Teotihuacán, pues generalmente en estas fechas se celebra el Festival Chamán, donde sus principales atractivos son las noches de leyendas, ofrendas, encendido masivo de veladoras y exhibición nocturna de globos aerostáticos.
Esta es una gran tradición que trasciende fronteras y es única en México. En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa federal creado por el presidente de la República, trabajan en estas fechas la elaboración del papel picado y las calaveritas de azúcar. Veamos su proceso de elaboración. Tradición muy bonita, recordamos con el papel picado a nuestros seres queridos de manera alegre por los colores que tiene, y nos recuerda cómo son nuestras tradiciones de utilizar calacas, esqueletos, de recordar siempre la muerte de cierta forma de manera alegre. Terminé la secundaria, me dedicaba a lo que es al hogar. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, independientemente de nuestras circunstancias personales, de cada uno de los jóvenes, pues nos ayuda a capacitarnos ampliamente. Yo no me considero nini porque ahora soy aprendiz y no solamente me capacito, sino que eso me ayudará en el futuro. Estoy aprendiendo varias cosas, entre ellas lo que es a aprender a cortar papel picado, cualidades que tengo, algún talento que tengo, a lo mejor si no lo sabía, pues en este momento lo estoy desempeñando. Yo soy egresada de la preparatoria. Bueno, yo me siento muy cómoda al estar elaborando el papel picado, puesto que es parte de nuestras tradiciones mexicanas. Entonces, pues es algo que me llena de emoción, pero a la vez que con nostalgia, porque pues recordamos así también a nuestros seres queridos que ya partieron. Y pues me siento pues así bien. Nosotros implementamos una nueva forma de hacer papel picado. El papel lo diseñamos en la computadora y posteriormente el láser recorta las figuras que seleccionamos. El programa nos da la oportunidad de que los jóvenes trabajen en algo que es tradicional, como es el papel mexicano, algo que nos representa y empodera a los jóvenes. Nos hemos sorprendido gratamente, ya que hemos encontrado a jóvenes que tienen un gran talento, pero no han tenido las oportunidades laborales para demostrarlo. Cuando egresan del programa es difícil a veces que se vayan, ya que ya están capacitados, pero sí hemos contratado a dos personas que han sido parte del programa. Es una chocolatería que ha dado el concepto tanto de chocolate como de repostería, pastelería y pues todo lo artesanal. Aquí en la chocolatería tratamos que en estas fechas se sientan apapachados por nosotros. Tenemos en venta el producto de temporada, que es el pan de muerto. El sabor es el clásico, es naranja con azahar y mantequilla, obviamente, y acompañándolas de las calaveras de chocolate. Nos encanta consumir pan y un mexicano es panero, por eso nosotros decidimos también tenerlo a la venta y hacerlo, elaborarlo desde la base hasta el consumidor final. En la elaboración de pan estamos sacando alrededor de 150 piezas diarias. Piezas de chocolate lo medimos por kilo más o menos y realizamos de 5 a 7 kilos. El Día de Muertos representa algo muy bonito porque es una tradición de México. El saber que aportamos un granito de sabor a nuestras tradiciones, el pan de muerto, me llena de satisfacción. Mi nombre es Daniel González Ramírez. Hace un año fui becario y actualmente ya estoy trabajando aquí con ellos. Antes de comenzar aquí, solamente estaba de momento laborando con mi familia o de momento estaba en casa sin hacer nada.
Hola, mi nombre es Fernanda y soy la tutora encargada de la chocolatería de Lindavista. La llegada de Daniel ha sido un beneficio porque con su compromiso, su iniciativa, hemos desarrollado y creado nuevos productos para el mercado. Ha sido pues un privilegio trabajar con él. Decidimos contratar a Daniel por el empeño que ha puesto desde su llegada y que ha sido alguien que ha aportado muchísimo a la chocolatería de Lindavista. Estoy contento de formar parte del equipo.